Estamos en vivo. Hola, por aquí. Hola, ¿cómo están, amigos de Español Real? Bienvenidos a este nuevo video en vivo y en directo. Mi nombre es Martín y soy el creador de Español Real. Y aquí, en este sitio, ayudo a todas las personas del mundo a hablar español de manera auténtica y divertida. Si es tu caso, si has estudiado español, tal vez seguiste algún método tradicional en la escuela o estuviste en algún país de habla hispana y puedes entender el español, sin embargo tienes problemas para hablarlo, para expresarte, bueno, Español Real está hecho para ti. En el video de hoy voy a hablarte sobre dos verbos que son motivo de confusión entre muchos hispanohablantes no nativos como tú. Los verbos de hoy son durar y tardar. En este video voy a explicarte la diferencia entre durar y tardar. ¿Cuál es la diferencia entre durar y tardar? Los dos verbos se refieren a lo mismo, quieren decir exactamente lo mismo o se refieren a cosas diferentes. Bueno, coméntame debajo si entiendes a la perfección cada uno de estos dos verbos, durar y tardar, o tienes algunas, tienes dificultades para entenderlos. Bueno, en este video voy a explicarte la diferencia entre ambos. Sin más, vamos a por ello. Ahora, estos dos verbos, como todos los verbos, quieren decir que están relacionados a una acción, hacer algo. Y estos dos verbos son motivo de confusión, ya que ambos expresan recorrido de tiempo. Es decir, ambos se refieren al que el tiempo transcurre o pasa. Es por ello que muchos estudiantes como tú se confunden al momento de utilizar durar o tardar. Bueno, así que quería comenzar con este punto, que es la similitud entre ambos verbos, durar y tardar. Quiere decir, ambos se relacionan a una acción que involucra tiempo, que involucra recorrido de tiempo. Entonces, voy a comenzar explicándote el verbo durar. Ahora, el verbo durar se usa o se relaciona más con eventos, con hechos, con acontecimientos. Y quiere decir continuar siendo, obrando, sirviendo. Me explico, durar está involucrado con duración. Algo que tiene lugar en un periodo de tiempo. Algo que tiene un principio y un fin. Por ejemplo, la clase de hoy, la clase de esta mañana duró 2 horas. La película dura 1 hora y media. Por ejemplo, la lección o las clases de salsa dura 2 horas. Como puedes darte cuenta, durar tiene que ver con un principio y con un fin, con un periodo de tiempo. También el verbo durar está involucrado con un adjetivo que es durable. Así que quiero mencionártelo, ya que es una manera también de poder diferenciar durar y tardar. Por ejemplo, los relojes suizos son muy durables. Quiere decir que duran en el tiempo, que son muy fuertes o que son de buena calidad. Es una cualidad positiva que se le da a una cosa o a algo. Así que también, ojo, puedes encontrar este verbo durar en esta forma, algo que perdura en el tiempo, que es de buena calidad. Pasemos a la otra parte, que es el verbo tardar. Tardar quiere decir emplear tiempo en hacer algo.
o emplear demasiado tiempo en hacer algo. Te repito, emplear demasiado tiempo en hacer algo. Y el verbo tardar se suele emplear con animales, con personas o con cosas. Así que, dicho todo esto, vamos a ver algunos ejemplos para que te quede más claro. ¿Estás listo? Bueno, Juan tardó 2 horas en terminar su examen. El tren de Madrid a Sevilla tarda 4 horas. Tardo 10 minutos en arreglarme y nos vamos. Como puedes notar, el verbo tardar quiere decir que algo emplea tiempo o emplea demasiado tiempo. Así que allí la diferencia entre durar y tardar es una diferencia de sentido, de definición. Adicionalmente, quiero decirte que el verbo tardar está involucrado con la tardanza, que es una cualidad negativa. Por ejemplo, si continúas tardando en vestirte, no llegarás a tiempo. Así que el verbo tardar también se puede emplear de esta forma, de una cualidad negativa, y está asociado a que algo toma mucho tiempo, a que emplea mucho tiempo o demasiado tiempo. Así que básicamente esta es la diferencia entre durar y tardar. Por último, tengo aquí anotado que el verbo tardar se involucra con algo negativo, algo que no está bien, algo que no se desea. Se involucra con la tardanza, se involucra que algo toma mucho tiempo o que para hacer algo se emplea mucho o demasiado tiempo. Así que ten esto en cuenta, ya que te servirá como una manera de diferenciar durar y tardar. Bueno, hispanohablante, espero que les haya gustado el video de hoy. Te invito a escribir debajo ejemplos. Tú que me estás viendo, escribe debajo ejemplos con el verbo durar y el verbo tardar. De este modo vas a asimilar mejor la diferencia y el significado real, el significado en español real entre durar y tardar. Así que escribe debajo ejemplos con durar, con tardar. De este modo voy a leer tus comentarios y voy a poder ayudarte, corregirte y saber si pudiste comprender el sentido real de estos dos verbos. Es importante que no solo conozcas el significado de cada uno de ellos y la diferencia entre ellos, sino que los comiences a utilizar, que los hagas tuyo. Y de este modo tu español va a ser más real, más auténtico. Te vas a apoderar de la lengua española. Bueno, hispanohablante, gracias por haber estado allí. Te recuerdo que este video va a quedar allí en Facebook. Vas a poder verlo cuantas veces creas necesario. Te invito a escuchar mucho español. Tienes más videos a disposición aquí en la página Facebook de Español Real. Si no estás en vivo, no te preocupes, ya que el video va a estar allí, vas a poder verlo en diferido. También te recuerdo que voy a compartirlo a través del canal YouTube de Español Real. Así que si no estás suscrito, considera hacerlo, ya que de este modo estás ayudando a Español Real y vas a poder tener a disposición todos los videos en el canal de YouTube. Simplemente tienes que suscribirte y activar la campanita para de este modo estar atento a los nuevos videos y a cuando estoy en vivo, por ejemplo. Aquí también en Facebook tienes que simplemente darle me gusta. Es fácil y sencillo. De este modo vas a estar al tanto cuando estoy en vivo, como en este momento. Sin más,
Me despido desde aquí, desde la ciudad de Dublín, en donde me encuentro en este momento. Espero que tengas un buen fin de semana y conmigo será hasta un próximo episodio en español real. Cuídate y saludos, Ñe. Chao.